Muchas gracias por acompañarnos. Esto es el espacio palabra de mujer. Yo soy Gabriela Mayorga y hoy conversamos con Luis Manuel Lara Rodríguez, quien es sociólogo, y en esta conversación vamos a debatir el tema de la educación formal e informal con perspectiva de género. Don Luis Manuel nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Juárez. Sí, sí, Juárez sí. Y, eh, la conversación que vamos a tener con Luis Manuel es parte, digamos, de, la, de su visita a Costa Rica, que va, durante una semana va a estar en una pasantía, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional, conversando sobre estos temas. Muchas gracias por acompañarnos, Luis Manuel. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Para empezar, hablemos de educación formal con perspectiva de género. Pero iniciamos y entendamos qué es educar con perspectiva de género. ¿Qué significa? Bueno, ya, ya de entrada la perspectiva de género habla de que tiene uno que tener cierta disposición a, a abrirse, a, a ubicar información y generarla como conocimiento. Es decir, una perspectiva nos da cuenta de que hay diversas dimensiones, eh, enfoques y puntos de vista acerca de, de algo en particular. La perspectiva nos traza que a partir de que tengamos la mayor integración, de esos enfoques y esa diversidad podemos entender alguna situación y en este caso las relaciones de género. En ese sentido, educar con perspectiva de género se ha ubicado como algo muy necesario, sobre todo en sociedades cada vez más complejas, con diferentes tipos de, de necesidades, de inquietudes, que se ubican desde la identidad, que se ubican desde la misma relación eh, como tal de género. Situaciones, por ejemplo, que en algún momento... Eh, para algunos sectores poblacionales se ubican como la broma, como algo que debió haber sido así o que así es, por ejemplo, como el coqueteo. Eh, mm. Para algunos varones nos es complicado, voy a generalizar, para algunos varones nos es complicado, por ejemplo, entender que para alguna mujer es incómodo la cuestión de, de un piropo, por ejemplo. Eh, el hombre lo entiende como un piropo, como un halago, cuando en realidad no es así, cuando en realidad puede estar dentro de una dimensión de acoso. En ese sentido, educar eh, desde, ese, desde ese tipo de situaciones es hacer ver a este tipo de, de sectores que el mundo no es como nos dijeron o como creímos que, que, debe de, que debe de ser. Que en muchas ocasiones nosotros creemos que el mundo es como nos acomoda, como nos, como nos es conveniente. Educar con perspectiva de género significa dejar de normalizar lo que hemos normalizado como sociedad patriarcal durante eh, siglos. Por supuesto. Uh -huh. ¿Qué herramientas seguimos eh, podemos utilizar para empezar este proceso? Bueno, dentro de la misma educación como tal, es decir, dentro de esta acepción que puede ser muy amplia, eh, desde la misma familia, desde las mismas instituciones educativas. Desde de las diversas tipos de instituciones eh, públicas, eh, desde el ámbito cotidiano en ocasiones, creo que hemos hecho un error al considerar que solamente nos educamos en el aula, cuando en realidad nos estamos educando por otro tipo de, de escenarios y espacios. Hace algunas décadas, o si no es que más se señalaba que, que la televisión era la que, la, que, la que formaba. Ahora no solamente sigue siendo la, la televisión... Un, un aspecto muy importante, sino también es eh, lo que encontramos en Internet, lo que encontramos en la plática con, con nuestras eh, personas cercanas, sean amigos, lo que escuchamos, las letras de las canciones, todo eso nos está formando. Eh, la educación formal ha quedado rebasada o desfasada ante aquellos tipos de iniciativas que son más útiles en el sentido de precisamente por lo cotidiano que nos, se nos queda más. Si se nos puede quedar más algún tipo de letra en algún tipo de género musical que lo que algún docente o alguna docente nos, nos dice en el aula. Pero aún se complica más cuando el docente o las docentes o los directivos o las instituciones también no han entendido que también como instituciones se deben de estar constantemente educando. ¿Y cómo ha sido esta educación? Hablemos de América Latina, eh, de Costa Rica, de México. Eh, este camino en la educación de género, con, con perspectiva de género. Hemos tenido avances, sin duda alguna, pero esos avances yo creo que también han sido en zig-zag. Bueno. Sí, eh, ha, ha, han existido avances y los podemos ver. Sobre todo eh, hay diferentes tipos de, de formas de ver si algo está avanzando o no. En términos duros, bueno, hay reglamentaciones, hay leyes, hay decretos hay que, que te inhiben o que te sancionan por diferentes tipos de situaciones. Podemos ver currículas escolares en donde se integran diversos tipos de temáticas que hace tiempo no nos integraban. Tal vez quienes estemos aquí, la, la información o la educación que tuvimos en el ámbito primario, nivel... Uh -huh. Educación eh, primaria. Prim primaria, secundaria, bachiller. Eh, ahora lo que se le da a los jóvenes, decimos, bueno, pues antes no, no, eso no se nos dio a nosotros. Sin embargo, más allá de lo que puede ser eh, en, en número, en, en integración en una currícula, lo que nos ha faltado es sobre todo ver la evidencia en el ámbito cultural. Es decir, en el ámbito mm. cultural creo que seguimos mucho desfasado. Es decir, si se puede reglamentar algo, pero si no cambian nuestras mentalidades, lo que terminamos haciendo es simular. Sí, o, o no buscar la sanción, en su caso. Las instituciones en ese sentido han atendido, sobre todo porque viene de políticas eh, a nivel internacional y, como bien se sabe, las instituciones reciben recursos, reciben reconocimientos, entonces tienen que implementar modelos, por ejemplo, modelo de equidad de género, modelo de perspectiva de género, que no implica que en realidad, eh, desde el ámbito cultural, desde el ámbito de las mentalidades, desde el ámbito de la convicción, se, se crea en ello. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, el especialista nos va a comentar cómo se introduce la educación con perspectiva de género desde la educación formal. Quédese con nosotros, estamos en Palabra de Mujer. Estamos en Palabra de Mujer, mi nombre es Gabriela Mayorga y estamos conversando sobre educación con perspectiva de género con el experto Luis Manuel el Lara. Luis Manuel, volvimos y queremos retomar la conversación ahora hablando de cómo implementar la educación con perspectiva de género en los sistemas formales de educación. Sí, eh, pues uno de los primeros eh, elementos los cuales se debe de considerar es que la institución desde el ámbito directivo crea en la perspectiva de género eh, señalaba eh, recién que en ocasiones se puede llegar a, a simular decir si no se si no se cree desde el ámbito de la jerarquía o desde el ámbito de la toma de decisiones ningún programa o ninguna estrategia va a tener un, un eco positivo porque eh, porque como comentaba en, el, eh, en la pregunta inicial, el avance o el retroceso que se ha dado, es, este avance se ha mostrado, pero hoy día se, muestra, se, se da cuenta de diferentes tipos de retrocesos. Por ejemplo, yo impartía una materia, bueno, imparto algunas materias tanto en el ámbito de la licenciatura, en el ámbito posgrado, e incluso a profesores universitarios, temas de equidad de género y a, a acoso y hostigamiento sexual. Pero no hace mucho, tal vez hace cinco o siete años, para mí era lo más complejo era que un, algún estudiante varón me dijera, profe, eh, considero que esta estudiante es una feminista. O sea, ¿por qué? Porque, porque tal vez la chica eh, participaba demasiado, llegaba incluso a decirles a los compañeros que no les agradaba la forma en la cual se estaban expresando. Bueno, entonces, pero hoy día ya ni siquiera opinar chicos, era. Sí, mm. hoy día los chicos y esto no me lo estoy sacando de la manga, es decir, es real. Los chicos ya no me dicen, "Oiga, profe, creo que esta chica es una feminista." Ahora lo que dicen los chicos es, "Creo que es una feminazi." Mm. En ese sentido vamos en un retroceso, porque al menos en aquel momento el chico es de una ignorancia de qué implicaba el feminismo, suponía que cualquier escenario en donde la chica tomara o levantara la mano era una feminista. Eh, pero ahora no, ahora es la descalificación, cuando en realidad ese término feminazi no se soporta ni conceptual, ni teórica, ni histórica, uh -huh. ni políticamente. Entonces, en ese sentido, hemos tenido mucha más información en el ámbito formal, pero. Tenemos escenarios universitarios en donde no solamente el estudiante, sino también colegas profesores con doctorados, eh, no sé, en diferentes tipos de, de especialidades, eh, cuestionan a cierto grupo poblacional como feminas. y En ese sentido dices, Correcto. ¿dónde ha quedado pues esa información y ese conocimiento? Ahora, ¿es, es, es obligación de los sistemas formales de educación sí. incluir esta perspectiva? dentro de eh, la currícula eh, de estudio de los estudiantes de preescolar, de primaria, de secundaria, de, de, en las aulas universitarias también. Sí ningún, ninguna institución o alguna política educativa e incluso alguna política de justicia, igualdad y democracia puede dejar de lado la perspectiva de género. es decir, no podemos constituirnos como ciudadanos, como ciudadanas, si no reconocemos al otro, desde diferentes tipos de, de, de vertientes. Uno de ellos es la identidad, algunos de otros es la, la cuestión de la sexualidad, eh, incluso el respeto por la convivencia sana entre nosotros mismos. Como comentaba este, anteriormente, eh, antes era muy, muy naturalizado la cuestión de, del piropo, la cuestión de cierto tipo de contacto entre hombres y mujeres. Hablamos más de la mujer porque la mujer es la que ha tenido la mayor opresión y la mayor tipo de situaciones. Hoy día se dice, bueno, yeah. y que los varones no sufrimos violencia de género, no sufrimos maltrato de mujeres, no, somos los que más en los indicadores tenemos mayor índice de mortalidad por diferentes tipos de situaciones. Claro, eso es, eso es una, una pauta de un sistema claro. patriarcal que nos pone a nosotros los varones en mayores escenarios de riesgo, eh, que a veces es absurdo. ¿Y en qué ha fallado la educación formal para que se den estos retrocesos en perspectiva de género en las aulas de las escuelas y colegios? Sí, eh, insisto que puede ser en que eh, ahora se trata de educar a las nuevas generaciones cuando la generación que toma la decisión o que está dentro del ámbito de la dirección formal, sea llámese educación primaria, secundaria, bachiller o, este, o, o universitaria, mm no se han educado, es decir, no creen en la perspectiva de género, no tienen la convicción de la perspectiva de género, pero requieren implementarla porque, porque se lo está pidiendo el órgano máximo de gobierno, el, el mismo Estado o alguna política internacional y como institución debe de seguirla pero en realidad como tomadores de decisiones o tomadoras de decisiones no creen en la perspectiva de género o, 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 o están mal informados o mal informadas sobre lo que implica una cuestión de perspectiva de género. La perspectiva de género no te señala que debes de cambiar eh, tu identidad, tu sexualidad. Lo que te habla la perspectiva de género es que hay un mundo diverso en el cual nos debemos de desarrollar de una manera cordial, armoniosa y en un sentido de justicia democracia y de paz. Momento para preguntar. Ideología de género, un concepto que se debatió muchísimo en Costa Rica, que se ha debatido también en, en, en América Latina. ¿Cómo debe reaccionar la educación y la institucionalidad formal frente a estas propuestas que tergiversan el concepto del feminismo sí y la, eh, y la lucha feminista? Sí, la, la, el enfoque feminista, bueno, inicio con, con lo del enfoque feminista. El enfoque feminista puede uno englobarlo en una singularidad, es decir, el feminismo es uno entendiéndolo que es un estilo de vida y una convicción política y que ha generado un, un parteaguas en cuestión del conocimiento. Para mí, el feminismo en singular ha generado, creo que tal vez, la revolución cognitiva de nuestros tiempos. Los feminismos en plural nos estarían hablando de que nosotros como seres humanos, como personas, tenemos diversos tipos de personalidades, diversos tipos de temperamentos. Algo algo no similar, pero quiero tal vez traerlo a colación como a la mejor en los 60, los 70 del siglo pasado se le decía a cierto grupo de socialistas o comunistas, son socialistas, son comunistas cuando en realidad también estaban expresadas una ideología de lucha, una ideología de justicia, pero también estaban expresadas las personalidades y los temperamentos. ¿A qué voy con esto? Que, que en ocasiones cuando nosotros consideramos que algo se tergiversa, yo considero que no se tergiversa en sí el feminismo o incluso los diferentes tipos de vertientes eh, de, de lucha. Uh -huh. hay, hay un espectro o un escenario de de identificaciones feministas distintas, incluso muchas entre ellas, nadie ha cuestionado tanto el feminismo de una manera tan fundamentada, tan dura y tan fuerte como el feminismo mismo es decir, quien mayormente ha cuestionado a los grupos feministas, a las mujeres feministas son los mismos grupos feministas. Cuando nosotros fuera del feminismo consideramos que estamos dando una crítica o un argumento, deberíamos de leer la teoría feminista y cómo el mismo feminismo ha, se ha vapuleado entre ellos. No digo en el sentido negativo, sino que ha generado precisamente estas puertas de crítica. Eh, Durísima afirmación. Feminismo negro que está cuestionando a los feminismos blancos de, de iniciales, eh, sufragistas por decirlo alguna, de algún momento, eh, o feminismos chicanos o feminismos indígenas que cuestionan a quien habla por ellas, pero lo hacen de una manera fundamentada, con causa y desde un movimiento de, de ubicación. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa y después de esa importante reflexión vamos a volver justo en eso, para hacer una revisión en vida cotidiana de nosotras mujeres eh, y ver cómo podemos lograr hacer pasos cotidianos para poder solventar y educarnos y educar a los que siguen con perspectiva de género. Estamos en Palabra de Mujer. Volvemos en unos minutos. estamos en palabra de mujer y estamos conversando sobre educación con perspectiva de género con luis manuel lara de la universidad autónoma de juárez. muchas gracias, gracias. luis manuel. conversábamos y terminamos el segmento anterior señalando una dura verdad y es que eh, las mujeres mismas en los movimientos feministas en sí mismos también han sido eh, los, de los peores enemigos del, de, de, su propio, de su propio movimiento. Eh, en ese sentido, y trayendo esa afirmación a nuestra vida cotidiana, ¿cuáles son las acciones con las que deberíamos estar siempre alertas a la hora de tomar decisiones, de emitir criterios acerca de feminismo cuando educamos y nos educamos como sociedad todos los días? Sí, eh, no, no tanto que haya sido la, el, el mayor enemigo, de hecho considero yo que el mayor enemigo tanto en el ámbito de la mujer como en el varón, eh, sigue siendo el patriarcado. Eh, lo que yo considero es que el mismo, los mismos grupos feministas son quienes han contribuido a, a reflexionar, a cuestionar, a criticar los postulados feministas, que ha producido ello que precisamente el feminismo tenga una vertiente, una beta de aporte muy, muy, muy útil. Por ejemplo, en mi caso como sociólogo, eh, si yo me quedase solamente con las teorías muy importantes de, de, de diferentes tipos de enfoque, de diferentes tipos de autores, la mayoría de ellos varones, considero yo que estaría muy limitado. Creo que algo que a mí me ha fortalecido mucho es precisamente esta lucha feminista interna, es decir, de ver que dentro de un mismo espacio interno, porque algunas situaciones no embonan, porque a lo mejor en un primer momento que se solicitaba el acceso al derecho al voto, eso no cubría las diversos tipos de demandas. Hoy día la demanda no solamente es acceder a votar o acceder a un puesto público o acceder a un empleo, sino también a que se reconozca desde un ámbito de identidad, desde un ámbito de, de situación de opresión o de violencia. En ese, en ese sentido... Retomo, retomo mi pregunta sí. en ese sentido. ¿Cómo me entero cotidianamente? hombres y mujeres, ¿cómo nos enteramos que estamos actuando en contra de esos valores? Uh -huh. Bueno, lo, lo primero es, eh, creo que es una, una situación que puede ser en cualquier ámbito, cuando algo me, me inquiete o cuando algo me incomode, lo más importante que debo yo de hacer es informarme. Y dentro de la educación formal... En el mejor de los casos, suponemos que en el aula, suponemos que en el ámbito de la biblioteca, en el ámbito de los debates, eh, en un foro, eh, estamos trayendo información fundamentada, es decir, a partir de lo que realizan los académicos, las académicas, sea en el ámbito del feminismo, sea en el ámbito de género. Pero en esa inquietud de informarme, debo de, de a lo mejor, ya pasando un poquito a la cuestión de la educación informal, eh, ver si la información que tengo, que ahora la tenemos mucho a la mano, si lo que me ponen en Facebook, alguien que piense de una manera diferente, si es una opinión o si es algo fundamentado, o si voy a un blog o si voy a, o googleo algo, si es una información que en es realidad está trazando algo de manera adecuada. Por eso también es importante la, la cuestión de la educación no formal, de es decir, eh, aprender a desaprender incluso las herramientas de cómo nosotros buscamos in información. Eh, en esta cuestión de la, de la ideología de género que, que ha sido o está todavía en una, un, una cuestión de debate, una cuestión de polémica, eh, considero yo que lo que más ha, ha costado a diferentes tipos de sectores que no están informados es irse por la información. Eh, más, más fácil de asimilar. Mm. Y por ambos lados. ¿eh? Yo, cuando mencionaba lo tem de temperamento y de personalidad y hacía alusión a lo del socialismo y comunismo, por ejemplo, hoy podemos encontrar y preguntarnos si el activismo, la militancia es, es importante. Y es importante. Sin embargo, en el activismo y la militancia encontramos desde acosadores, hostigadores e incluso abusadores sexuales. Pero eso significa que alguna situación de activismo y militancia sea malo, ¿no? No. Lo que sucede es que cierto tipo de personas con cierto tipo de formación están dentro de un tipo de movimiento. No digo que esto suceda en el grupo feminista, pero a lo que voy es, eh, puede ser que una, alguna chica diga yo soy feminista, pero también, y debemos de reconocerlo, puede ser que conozca, un po, poca, conozca poco del feminismo. Eh, a, hoy día podemos ver series de televisión, eh, novelas, eh, programas que alguna actriz dice yo soy feminista, alguna diputada, alguna persona de política dicen que son feministas, cuando en realidad están entendiendo el feminismo de porque somos mujeres, por eso soy feminista y te voy a apoyar. Eso no es feminismo. Uh -huh. El feminismo es un, una situación de, de estilo de vida. Y tal vez aquí yo lo, lo diría con mucho respeto y con muchas reservas, porque soy un cuerpo de varón hablando de algo que a mí, que yo no, yo no vivo, o sea, por, por el hecho de ser cuerpo de varón. Solamente ustedes como mujeres son quienes tienen todo en vivencia, todo este tipo de situaciones que viven. Pero algo que ha aportado el género tal vez es que ya vemos mucho mayor participación de varones, cuerpos de varones no heterosexuales o cuerpos de varones heterosexuales que hablamos de esta cuestión de, de la perspectiva de, de género. Ah, Tiene que haber info, eh, educación formal eh, para poder... ¿Educarnos informalmente en el tema, en el tema de género? Es, sí, bueno, eh, en el aula se da cierto tipo de información, aun cuando a hoy en esta, estos nuevos paradigmas o en estos nuevos eh, postulados que requiere esta sociedad contemporánea en educación, este aprender a desaprender no necesariamente tiene que ser desde una educación formal. Creo que nosotros como padres de familia, como ciudadanos, tenemos que entender que somos copartícipes de una educación en la sociedad. Eh, nosotros estamos en el ámbito de la academia, de la educación superior, pero alguien que no esté dentro del ámbito de la academia, de la educación superior, eh, está educando, está contribuyendo en educar a las personas. Cuando nosotros de manera en convivencia... Eh, seguimos o permitimos que algo se siga dando y que es nocivo para cierto sector, sea mujeres, sea varones, eh, en ese momento estamos reafirmando cierto tipo de, de, de educación. Entonces tenemos que revertirla. Uh -huh. Muchísimas gracias a Luis Manuel por uh -huh. la, el espacio que nos dio en Palabra de Mujer. Y despedimos con este mensaje de coparticipar en la educación formal e informal este, de la sociedad con perspectiva de género. Muchísimas gracias.